Bueno, si tengo un tronco de cono, tengo R, que es el radio mayor, voy a poner R mayúscula, R minúscula, por llevar la contraria. Tengo la altura, quiero calcular el área. Si lo dibujo, me queda una cosa así, ¿vale? Claro, el área de los círculos es una chorrada, ¿sí o no? Esto sería pi r cuadrado minúscula, pi r cuadrado mayúscula. Pero la de esta es más divertida, ¿vale? El área de eso es pi por la suma de los radios por la generatriz, ¿vale? Entonces me tengo que saber la generatriz. ¿Cómo la calculo? Guapito. ¡Guapi! Por Pitágoras. Vamos a suponer que esto mide, como ven aquí, 13, 5. Ay, no. Que mire, ya esto calculado. No, yo voy a poner la altura. 10. ¿Cómo calculo eso? Pues me cojo este triángulo y digo, vamos a ver. Esto mide. Si esto mide 3, esto mide 5, esto mide 8 y esto mide 10. Y ya puedo sacar la generatriz. Todo es Pitágoras en la vida, ¿eh? ¿Te dais cuenta, no? Doce coma ocho. Y ya puedo aplicar la fórmula. El área total sería pi por cinco al cuadrado, más pi por 13 al cuadrado, más pi por 13 más 5, por 12,8. Da 1333,3. ¿Vale? Voy a explicar esto.